Como decía, le agradecemos de haber venido, porque es un día que lo saca de sus vacaciones, pero le ayuda bastante porque ya conocen a algunos compañeros que van a encontrarse la otra semana. Cuando todo el mundo ande perdido buscando sala, ustedes ya van a tener amigos. Yo no sé si ustedes siguen siendo amigos, pero que vayan a ver, pero sirve para eso también, esto más allá de toda la lata o algunos datos que les damos en serio. Sirve para que ustedes se conozcan antes de la semana que generalmente va a ir en el colegio, especialmente una semana de negro, se encuentra con gente desconocida. Eso, si no hay más preguntas, estamos por finalizar esta ¿No? ¿Tú puedes ver? No. ¿Cuál es que imprimir otro? A ver. Como acá está el botón. ¿Alguien más? Acá hay más. Yo tengo otro niño que lo va a hacer. Tome. ¿Quién más? ¿Tú? Por favor. ¿Todos vienen del colegio o vienen de otra carrera? Yo vengo de otra carrera. Ajá. Yo estudio música. ¿Música? ¿Acá o en otro lado? En otro lado, en la UNS. Ajá. ¿Y qué, por qué te cambiaste? Por... Para complementar, digamos. Ah, lo audiovisual. ¿Voy a hacer música para videojuegos, una cosa así? Bien. Exacto. ¿Alguien más quiere contarnos su experiencia? ¿Alguien más? Mira, viene yo creo que van a estar más relajados porque ahora, y vuelvo a repetir, muchas gracias por venir. Los queremos invitar a algo simbólico, pero un cubo, una galleta, como para ir relajando un poco la gente para que sigan conversando. Que a lo mejor ahí de lo entreviste. Sí. ¿Está bien? ¿Cómo estás? Con oye, saluda a los chicos. ¿Y yo? ¿Hola? Oye, el jugo no está. Oh, desapareció el jugo. Está. Pero lo cerré, lo cerré. Ya, a ti, hola. Oli. ¿Qué te pareció la charla? Chori. ¿Bien? ¿Sabía que siempre son pocas mujeres en la carrera? Sí, en mi carrera anterior no tenía ninguna compañera, así que... ¿Cuál era? ¿Cuál era tu carrera anterior? Filología. Latín y griego. Estudié toda la cultura griega y latina. ¿Qué estado? Sí. ¿Me podía hablar el latín? Pero te puedo traducir algo. Ya. Pero no hablar no. Uy. Ya, a ver. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Tú venís de otra carrera, no? Sí, estaba estudiando ingeniería civil en informática. Oh, ya. Yeah. San Sebastián. Pero muy. ¿Cabezones? Muy cabezones. O sea, igual pasé todo mi horario, pero dije, no, está bueno. A mí me gustó. No, no es lo mío. Sí. Yo entré para ver informática y si me quedaba ahí era mejor que viera un técnico. Uh-huh. Y quería casi completamente lo mismo. Al final dije, ya la parte mía va más al diseño, la programación, el esqueleto del juego. Oh, me tinque que jugáis, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo conociste la carrera? Publicidad. Publicidad. Y luego, ¿en el metro? ¿En el metro o por ahí? Por allá. Metro, micro. Luego me puse a investigar, encontré la carrera, todo piola. Ya, muchas gracias. Ojo, ¿quería hablar? No sé. Estoy de videojuego, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿venís de otro lado o del colegio? No, al colegio. Ah, ya. No sé, cállate. Ya te lo voy a dar ahora. ¿Cómo encontró la charla? Jesús, por favor. Caballeros, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la charla? ¿Lo motivó para...? No, por lo menos a mí me dejó bastante tranquilo. Ya tengo bastante claro que... ¿A qué vengo? ¿A qué vengo? No, no, ¿a qué vengo? Ah, ya. ¿Venís de otro lado? No, ¿del colegio? No, de hecho, es la primera carrera que estudié después del colegio y eso es como bastante tiempo ya. Ah, estaba ahí en... Estaba trabajando. Trabajando. Y ahora trato de complementar las cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mir. Que no me estoy dejando estudiar laboral, las
sistema de emprendimiento, porque es lo que más te tengo buena idea, yo creo que tengo buena idea, tengo más información. ¿Crear algo propio? Claro, yo creo crear algo propio. Entonces, la idea de que me enseñen a vender los productos. Oye, ¿y es tu primera carrera o...? Primera carrera. Ah, ¿venís del colegio? Sí, venís del colegio. Ah, ya. No, pero... O sea, igual es como que tuve mucho miedo a elegir esta carrera. Claro, porque dije, ¿cómo voy a terminar así? Tan chiquita. Ahora tengo un pequeño concepto de que... ¿De qué es lo que el diseño de videojuegos? Claro. Pero aún así tengo un cierto miedo a que... De que no haya trabajo. Claro. Mira, para que te alivie un poco, actualmente hay 20 empresas establecidas bien de videojuegos en Chile. ¿Sí? Sí, así que algo de empleados tienen, así que no, por lo menos no. Igual como que siempre, me asusté. Cuando decidí por esta carrera siempre pensé, dije ya, lo más probable es que al final, hasta que al principio termine trabajando para alguien. Pero dije, claro. Ya, pero que tengo la idea de que en algún momento quiero crear algo propio. Y en realidad tampoco deseo así como crear un gran juego. Y nada, yo en realidad lo que deseo es lo que volver a lo antiguo. Retro. Era la... algo más retro. A mí desde chico, por ejemplo, yo tengo un hermano que siempre jugó juegos RPG. Entonces yo me pasaba todo el día jugando esos juegos. Y los juegos que hay ahora, lo que más le viene acá es que son mucha gráfica y poca dificultad y poca historia. Entonces yo lo que quiero hacer es como darle un golpe, así como una enseñanza de que haga un juego de calidad, más que un juego con mucha gráfica. Ha perdido calidad con el tiempo y... Claro, ha mejorado el gráfico, pero han perdido argumentos y han perdido dificultad. Porque en el fondo un juego que es demasiado fácil, por lo menos a mí no me entretiene. Y a mí también me entretiene los retos. Hay un programa que se llama RPGMA y que no sé si lo conocí. Ah, ya, bien. ¿Alguno? Bueno, yo lo usé alguna vez. Sí, en realidad todo el mundo. Bien. Voy a entrevistar a otro compañero. Gracias, te pasaste. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quería hablar? No, sí, no. ¿Venís del colegio a otro lado? ¿De otra universidad? Universitario. ¿Pero antes estabas en el colegio? ¿O estabas en otra carrera? No, estaba en el colegio y después hice un año de preuniversitario. Ah, okay. ¿Un año entero? Un año entero. Y la PSU no me fue. ¿No te fue bien? O sea, a mí me iba bien en el preu, pero el problema es que después lo que estos giles que hacen la PSU cambiaron todo el esquema. Porque ahí en el preu me enseñaban lo que más piensa y lo que menos. Por ejemplo, en matemáticas me enseñaron que de circunferencia, perímetro, radio, arco, todas esas cuestiones. Entran como 3-4 preguntas este año con cuatro. Logaritmos entran, pues a veces no entra ninguna. Sumar a suerte una. ¿Eso quiere decir que tuve que elegir otra carrera y por descarte llegaste a esta o no, algún? O sea, yo tenía dos opciones. O era astronomía o era diseño de videojuegos. Pero igual la carrera también era la de mi gran opción. ¿Jugáis? Sí. Sí, pues, no más nada tengo esto, ¿no? ¿Qué te pareció la charla? ¿Bien? Bien, me pareció bien. Bueno, buena introducción. Bien. Se nota que aquí es un lugar también relajado, ¿no? Sí, por lo general es un ambiente light. Los profes son buena onda y hay uno que otro malvado, pero... No. En todos los lugares hay opciones. Bien, gracias. ¿Qué le pareció la carrera? ¿La carrera? La carrera. No le escuché los de primero. No le escuché. Vamos. Qué maldad. A ver, cuénteme. No me grabe bien, que soy simpático. ¿Qué le pareció la carrera? Después de 4 años luchando. ¿Buena? Más o menos. No, bien. Ahí está, futuros compañeros, colegas, ¿quién sabe? ¿Competencias? ¿Y esto también? Sí. Oh my god. ¿El mundo de los videojuegos va a quedar colapsado ya? ¿De tanta gente que entra?
tanta gente de arcos. Qué maldad. Qué maldad, por qué. Para el tabaco. ¿Qué les pareció la carrera? ¿La carrera, sí? ¿Los cuatro años? ¿Los cuatro, tres años yo ahí? ¿Dos? ¿Dos años? Hola. ¿Qué le pareció la carrera? Hola, sí, yo creo que voy a estudiar acá. Ojalá no repruebe nada. Uy, te quedo bueno. ¿No? 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 ¿De su expresión? ¿Ah? Soy tímido. ¿Tímido? Ah, ya. ¿Vení del colegio, no? ¿Qué te motivó a entrar acá? ¿Videojuego? ¿Jugáis todo el día, no? Sí. Claro, no, y aparte porque por diseño y arte. ¿Dibujáis? Me dije. ¿Ah? ¿Más o menos? Que dibujo bien, pero no me dedico a eso. Es más de programa. ¿Tu primera carrera que estudié? No, segunda, estudié música ya. Ah, ¿verdad? Pues me lo habéis visto. Estuve estudiando música, estuve estudiando licenciatura en música 3 años. 3 años. Y antes había estudiado en un liceo, en la Universidad Artístico. ¿Ya? Como 10 años, música también. Oh my God. Ah, igual. Músico, soy un músico hecho derecho. Sí. ¿Qué instrumentos te manejáis más o menos? ¿O? Sí, he hecho música para cortometrajes, he hecho música para algunas ilustraciones, así como unos cortos, algo así. He hecho música también para orquesta, es lo que más me gusta hacer. He estado dentro de todo tipo de orquesta, de banda. Sí, el mundo de la música de videojuegos igual está. Bueno, siempre ha tenido. Claro, ahora siempre, tiene más relevancia. Siempre ha sido relevante, pero ahora, claro, como tú decís. Ahora tiene más. Le ponen harta pieza, le ponen harto este desarrollo, entonces es bien bueno. Incluso hay una empresa que en Chile que solo se dedica a hacer música para videojuegos. No lo sabía. No me sé el nombre ahora, pero. Tomás Cufré sabe el nombre, él va a ser tu profe jefe, así que cuando te lo topís con él, ahí le preguntáis por qué. No, guardo el nombre en verdad de la empresa. Pero. Yo quería complementar, por eso quería estudiar diseño de videojuegos, porque estudiar audiovisual, por ejemplo, o estudiar. No sé, algo que tenga que ver con música, ya está demasiado lleno, demasiado saturado. Okay. Como más fresco, más nuevo, cada vez tienes más posibilidad de hacer otras cosas. Y. ¿Cómo se llama? Igual no sé dibujar muy bien. Eso sí, creo que voy a tener que complementar, pero además no me. Me llevo bien con el computador, me llevo bien con todo. Bien, gracias. ¿Qué tal está el jugo? ¿Está bueno el jugo, no? Bien. ¿Se la jugó en la escuela entonces? Cuéntame, ¿qué te pareció la charla adentro? ¿Te motivó o no? Sí, sí. Claro, hartas cosas que tenía duda. Tenía duda. ¿Venís del colegio, de otra carrera? Del colegio. ¿Tu primera opción entonces? ¿No te dio miedo? Caballero, otra vez, pero si está ahí en el yo creo que deberíamos hacer así como una especie de pregunta. Si hiciéramos así como una junta inicial, una especie de carrete, ¿cachai? ¿Quiénes irían y quiénes no? Ah, un terreo inicial, algo así. ¿Un terreo inicial? Creo que el juego está hablando sobre el gente. Voy a conversarlo con mis compañeros. Ya, dele y ahí viene para acá y me comenta. Es que no he estado acá. Caballero, hola, ¿qué tal? ¿Qué los trajo acá a videojuego? ¿Juegan todo el día? Fanatismo, en realidad. El fanatismo es conocer. Imaginar. Y es saber cómo se hace. ¿Vienen del colegio, otra carrera? Yo vengo de otra carrera. ¿Colegio? Me tomé un año sabático. Ah, ok. ¿No les da miedo estudiar esto? ¿Un poco? ¿A ti? La verdad, lo veo una carrera más. Es un oficio más. ¿Y qué estudiabas ahí antes? Yo estaba estudiando ingeniería civil mecánica en la Federico. Ah, ya. Yeah. ¿De cuál país? De los cabezones. Pero la plata ahí estuvo jugando en contra, así que. Ah, ok. Esta es una carrera corta. Puede
puede dejar sus lucas si es que se trabaja bien. Pues. Bien. Eso me gatilló en realidad. Okay. ¿No es con laburo plata? Lamentablemente todo funciona con plata. No, sí, sí. Todos los días cuando era chico, los jugaba y me aburría. Y ahora quiero estudiar esto. A ver qué. Sí, ¿Qué tal la mano? Estoy tratando de hacer menos un poco también. Bien, muchas gracias. ¿Qué me falta? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Brian. ¿Qué te pareció la charla? ¿La introducción? Buena. ¿Qué te animó a entrar a la carrera? Fanático de los videojuegos. No me lo imaginé. ¿Dibujáis bien? ¿Qué estilo? ¿Cartoon? ¿Realista? Animales, bestias. Ya, excelente. ¿Cómo te lleváis con los programas 3D o nunca hay usado nada? Inventor, que se pasa. Ya, sí, lo cacho. ¿Blender no lo cacháis? Acá no va a estar tocando usar. Los compañeros le dan la bienvenida. Ellos son de segundo y tercer año y cuarto año. Dando la bienvenida de manera a su manera. Escucharon, carrete de bienvenida. Y eso es un pedacito yo con la UE. ¿Ah? ¿Cuándo hacemos la UE? Porque si nos vamos para tomar. Ah, no, si hagamos esto. Ya. Termina la. Voy a enfocarme a mí para. Termina la entrevista, no sé. Aquí con mi compañero vamos a ir a trabajar. Chao. Ya, chao a todos. Instant.